Desde el mirador de Montaña Alta, al norte de Gran Canaria, contemplamos una asombrosa vista de la isla. Desde esta cumbre alcanzamos a ver la costa norte, las medianías. Entre barrancos y bancales, la agricultura tiene todavía una gran importancia. Esta zona pertenece al municipio Gran Canario de Santa María de Guía. Santa María de Guía es una ciudad rica en historia y con un extraordinario patrimonio histórico, artístico y arqueológico. Es un municipio lleno de atractivos desde la costa hasta la cumbre y famoso en todo el archipiélago por nuestro queso de flor de guía, joya gastronómica de esta tierra. Contamos con un precioso casco histórico declarado Monumento Artístico Nacional, con sus casas señoriales, sus calles empedradas y en el centro de todo nuestra bellísima iglesia, auténtico museo de uno de los imagineros más destacados del archipiélago canario, José Luján Pérez. De la importancia de la agricultura nos habla el cenobio de Valerón. Hoy está consolidada la idea de que estamos ante un impresionante granero colectivo de los aborígenes canarios, que utilizaron hasta la conquista, a finales del siglo XV. Es uno de los yacimientos arqueológicos más emblemáticos de Gran Canaria. Se compone de unos 350 silos excavados en la piedra volcánica, que se cerraban con pieles o maderas para conservar las cosechas. A finales del XV, Sancho de Vargas recibe estas tierras. La villa de Guía nace como tal en 1526, separándose poco más tarde de la vecina Galdar. La Casa de los Quintana, del siglo XVI, fue la residencia del primer alcalde del municipio. Es un buen ejemplo de edificio gran canario. Está frente a la Plaza Grande, diseñada en el XVII, aunque será a finales del siglo XIX cuando adquiera la fisonomía actual. El busto de José Luján, insigne escultor guiense, preside la plaza que lleva su nombre, aunque popularmente se la denomina Plaza Chica. Una de las entradas de la villa estaba custodiada por la ermita de San Roque, levantada hacia 1520. Cantería de arucas y el amarillo ocre le dan el típico sabor gran canario. Ampliamente reformada en el XIX, de esta época es el retablo que preside el templo. La ciudad conserva la memoria de ilustres guienses que han destacado en las artes, en la cultura o en la política, y hoy trabaja para ser un referente en las ofertas culturales del norte de la isla. Santa María de Guía ha destacado a lo largo de su historia por ser un municipio que ha contribuido mucho al desarrollo cultural y artístico, no solamente de Gran Canaria, sino del resto del archipiélago. El imaginero José Luján Pérez, del cual nos sentimos orgullosos de contar en nuestra parroquia con muchísimas imágenes de él, al igual que muchas parroquias del resto del archipiélago. El canónigo Gordillo, que fue presidente de las Cortes de Cádiz en 1812, el musicólogo Néstor Álamo. Especial mención en el mundo de la poesía merecen pues el poeta Rafael Bento y Travieso, Domingo Rivero, que si bien era de Arucas, pasó en nuestro municipio su adolescencia. Y también pues, en el mundo internacional tuvimos la suerte de poder contar con el francés Camille Saint-Saëns, el músico francés que pasaba largas temporadas en nuestro municipio, inauguró incluso en 1900 el órgano de la parroquia con un concierto, con un tedeum que fue internacionalmente reconocido por la prensa. Nosotros como ciudadanos y en este caso como responsables de gobierno tenemos que ser garantes de ese legado que hemos tenido la suerte de heredar y transmitirlo a las futuras generaciones de guienses. En ese sentido, tenemos una escuela de música que está destacando por su buen hacer, en el que muchísimos jóvenes pues, ya están destacando en diferentes ámbitos. También tenemos agrupaciones folclóricas, por lo que Santa María de Guía siempre seguirá apostando por el mundo de la educación y por el mundo de la cultura. Artesanía, agricultura, ganadería, tradición se resumen para los visitantes en la Casa del Queso, donde se muestra lo relacionado con este producto, especialmente el queso de flor, con denominación de origen protegida, que aprovecha la leche de vaca y ovejas, alimentadas con los pastos de la zona, y la flor del cardo, utilizada para su elaboración y que le da el peculiar sabor y textura. Más allá de la historia y de la preservación y puesta en valor de las tradiciones y costumbres, Santa María de Guía mira hacia el futuro, con proyectos para potenciar la vida del municipio y de sus habitantes.
Nuestra prioridad, como no podía ser de otra manera, son las personas y, por tanto, nuestras políticas sociales. Destacar que apenas hace 2 años Guía se ha convertido en la ciudad universitaria del norte de la isla de Gran Canaria y nuestro próximo objetivo es ser referente para el sector primario con la finalización de la construcción de nuestro mercado agrícola comarcal. La historia de Santa María de Guía está unida a la advocación mariana que da nombre al municipio. El tercer fin de semana de septiembre se celebra aquí la Fiesta de las Marías, declarada bien de interés cultural. El origen hay que buscarlo en 1811, en el voto hecho a la Virgen por los habitantes de la zona, que fueron protegidos de una plaga de langostas que amenazaba su subsistencia. Como reconocimiento, el día de la fiesta se hace la procesión de las ramas. Desde la vecina montaña de Vergara, al ritmo de tambores, caracolas, bucios, cientos de fieles vienen hasta el templo parroquial, donde les espera la imagen de la Virgen. Hoy, 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada, nuestra mirada se dirige a la figura de María. Como en tiempos pasados, así nos lo recuerdan en Santa María de Guía, ella sigue siendo abogada nuestra, intercesora y protectora ante las plagas que asolan nuestro mundo y nuestro corazón. Buenos días, amigos del Día del Señor. Estamos celebrando esta mañana la fiesta, la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y lo hacemos desde esta parroquia de Santa María de Guía, en Gran Canaria. Preside nuestra celebración don Higinio Sánchez, que es el párroco, y acompañan los párrocos de esta parroquia que fueron anteriormente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor grande de Padre Dios, y la fuerza del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Bienvenidos seamos todos para honrar a la Virgen María en la fiesta de su Inmaculada Concepción. Desde esta parroquia de Santa María de Guía, invitamos a todos los que nos acompañan a través de la televisión a sentirse en casa con nosotros. Sabemos con qué cariño esperan y viven esta celebración que se ofrece principalmente a los enfermos y ancianos.
Ustedes son esa iglesia que desde la retaguardia nos empuja a todos a ser fieles al Señor. María es para nosotros la puerta por la que vino al mundo el Salvador. Nosotros nos unimos a esa gran cadena de creyentes de todo el mundo que ven en María un gran regalo de Dios. Celebremos con fe y devoción esta gran fiesta. Y para poder participar lo más dignamente posible en estos sagrados misterios, nos ponemos en la presencia del Señor. Pedimos perdón de todas nuestras faltas. Y decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y en este día tan luminoso y tan hermoso, glorifiquemos juntos a nuestro Dios. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo una digna morada y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado, concédenos por su intercesión llegar a ti limpio de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y comienza la liturgia de la palabra. Nos disponemos a escuchar las lecturas que van a ser proclamadas esta mañana. Lectura del libro del Génesis. Después de comer Adán del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo, ¿dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó,
¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué has hecho? La mujer respondió: La serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad victorias, tocad. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. Palabra de Dios. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Ha proclamado el Evangelio José Francisco Quintana, que fue párroco de esta parroquia de Santa María de Guía, en Gran Canaria. Nos disponemos a escuchar las palabras de homilía. Queridos hermanos todos, hoy esta comunidad de Santa María de Guía, de Gran Canaria, se amplía. Nos sentimos honrados de poder entrar en tantas casas y de saber que somos recibidos con cariño y con respeto. Nos sentimos dichosos de rezar con tantas personas, sobre todo con aquellas que lo hacen unidas a la cruz de Cristo en su soledad o en su enfermedad. Y lo hacemos en este día hermoso y luminoso en que celebramos a María en su Inmaculada Concepción. María, en su estrenada juventud, tuvo una experiencia fuerte y profunda de Dios. Gabriel la visita de parte del Altísimo. Y esta visita supuso un antes y un después en su vida. Este episodio del Evangelio de San Lucas, que casi nos conocemos de memoria y que acabamos de proclamar, nos sigue sorprendiendo y animando. La visita del arcángel tiene 3 momentos: un saludo, una propuesta y una respuesta. El saludo lo recordamos cada día cuando rezamos el Ave María o nos aventuramos en el rosario. Por cierto, este año es el año del centenario de Fátima. Saludar a María cada día, como lo hizo el ángel aquel día, nos hace mucho bien. Nos contagia de gracia. Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. María oye esto sorprendida
y con ello pone nombre a lo que ha ido experimentando desde que tenía uso de razón, que estaba rodeada de un amor infinito. Oye que Dios la quiere desde siempre y que vive llena de la gracia del Espíritu. María está experimentando en primicia el Evangelio del Reino, que es buena noticia para los pobres. Es un saludo que ahuyenta el miedo. Por eso le dice el ángel: no temas, has encontrado gracia ante Dios. Eres la llena de gracia. El segundo momento es una invitación a la colaboración. Dios se hace mendigo. Dios se hace mendigo. Al contrario del lenguaje de los poderosos, se dirige a una simple muchacha con respeto, proponiendo, abriéndola al misterio, una colaboración que no la dejará sola. El Espíritu de Dios hará todo en ella y con ella. Dios lo puede todo, para Él nada imposible. Y lo más imposible muchas veces es que el humano, cada uno de nosotros, colabore de forma total con Dios. Y Dios confió plenamente en la respuesta libre, humilde y decidida de esta joven. Y viene el tercer momento, el que hace temblar a la historia, el momento que supone para nosotros un agradecimiento eterno, porque todos nosotros, toda la humanidad, dependemos de la respuesta de esta mujer. Los santos padres nos lo han dicho, la historia tiembla ante esta respuesta. En las manos de la humilde sierva de Nazaret se pone todo nuestro futuro. Y María responde libremente, sin presiones. No es una respuesta alocada, al contrario, responsable, incluso orante. Hace de una manera especial lo que ha ido haciendo cada día en su vida. Sí, cada día, como buena israelita, ha intentado hacer la voluntad de Dios contenido en la Torá, en la ley. Hoy el Señor la dirige hacia el futuro del Evangelio y ella responde en la obediencia de la fe. Aquí estoy. No tiene nada que ver con la respuesta de aquel joven, un poco autosuficiente, que le dijo un día a Cristo: oye, te seguiré a donde quiera que vayas. No, es la respuesta de la que se siente sierva, pequeña, la que se deja modelar por la palabra: hágase en mí según tu palabra. Y así Dios encontró una puerta abierta. Si con la visita del arcángel se abrió una puerta en el cielo, con María se abrió una puerta en la tierra. Es la puerta que permite que el cielo venga a la tierra. Por eso, así la saluda un bello himno mariano: salve, puerta que dio paso a nuestra luz. Me dirijo ahora a María. ¿Cuánto te tenemos que agradecer, Virgen y Madre? Tú llenaste el mundo de alegría y de esperanza. Eres puente y camino. Nunca entorpeciste a Dios ni a sus proyectos. Por ti y en ti, el Altísimo ha hecho maravillas. Estas tres imágenes tuyas de nuestro imaginero Luján Pérez, que acompañan nuestro presbiterio, recogen la disponibilidad de toda tu vida. Durante 9 meses lo tuviste en tu seno, Santa María de la Encarnación. Durante 30 años lo cuidaste y lo viste crecer en libertad. Y en los años siguientes fuiste también su discípula desde la retaguardia, apareciendo cuando todos le abandonaron como Madre Dolorosa, Señora de la Esperanza.
Y ahora, desde el cielo, nos sigues dando la gracia y la merced, sobre todo para los pobres y los cautivos de este mundo. Hoy, en este día de la Inmaculada, te recordamos como la llena de gracia y como la hija del Padre Eterno, siempre abierta y disponible al Espíritu Santo. En esta parroquia te veneramos con la advocación secular de Santa María de Guía. Sí, Madre, nuestros ojos te miran. Mirarte y rezarte nos hace bien, y sobre todo mirar tu ejemplo de verdadera creyente. Madre Inmaculada, ruega a Cristo por nosotros. Hemos escuchado las palabras de don Higinio Sánchez, que es el párroco de esta parroquia. Como él decía, Santa María de Guía es el título de la advocación mariana que aquí se venera. Confesemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Con humildad, con confianza, presentemos nuestra plegaria al Señor. Por la Iglesia, que ve en María su mejor imagen, para que todas las personas puedan experimentar por ella la fuerza del corazón misericordioso del Padre. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que gobiernan nuestros pueblos, que en sus proyectos busquen siempre lo que favorece la unidad y la dignidad de las personas. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestro mundo marcado por el sufrimiento, que el Señor nos visite con sus entrañas de misericordia. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestros hermanos más queridos, los enfermos, ancianos y los que se encuentran solos, también por los que los atienden, que sientan la cercanía de Jesús por María. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestras comunidades cristianas, que estemos atentos a las necesidades de las personas, como lo hizo María, la Madre de Dios y Madre nuestra. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Acoge, Padre bueno, la oración que te presentamos con fe. Tú nos conoces y tú sabes lo que necesitamos. Concédenos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y en el momento del ofertorio, junto al pan y el vino, se presentan también frutos de esta tierra.
será para nosotros pan de vida. Usted es la voz. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe complacido el sacrificio salvador que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen. Y así como reconocemos que la preservaste por tu gracia limpia de toda mancha, guárdanos también a nosotros por su intercesión, libres de todo pecado,
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, la digna madre de tu Hijo, y mostrar el comienzo de la Iglesia, su bella esposa, sin mancha ni arruga. Purísima había de ser la Virgen que nos diera al Cordero Inocente que quita el pecado del mundo. Purísima la que destinabas entre todos para tu pueblo, como abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos los hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos en la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, decimos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz que tanto necesitamos, para que, ayudados todos los días por ti, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Podemos darnos como hermanos la paz. También nosotros os deseamos la paz desde esta parroquia de Santa María de Guía en Gran Canaria.
esa paz que nace de la Eucaristía y esa paz que en este tiempo de esperanza, en este tiempo de Adviento, esperamos en el antes que nos traiga Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Estamos hoy en esta parroquia de Santa María de Guía, aquí en la isla de Gran Canaria. También desde aquí celebraremos el Día del Señor el próximo domingo, el 10 de diciembre, también a las 10:30, hora peninsular. Aquí también la parroquia ha hecho el esfuerzo de comenzar una hora antes para que pueda ser a la misma hora que nuestro programa habitual. Celebraremos el segundo domingo de Adviento. Vemos la imagen de la patrona, Santa María de Guía, vestida con este manto azul, también el color que utiliza hoy en la liturgia el sacerdote, la Virgen que hoy lleva al niño en sus manos. Durante este tiempo de Adviento, retiran la figura de ese niño y le colocan a esta imagen un libro entre las manos, representando ese tiempo de espera. Oh.
fiesta de la Inmaculada Concepción de María, patrona de España, que celebramos en este tiempo de Adviento, escribía el cardenal de Barcelona para estos días. La figura de María de Nazaret toma un relieve especial en el corazón del Adviento. Ella ha acogido la palabra en su corazón de virgen y en su seno maternal, la palabra que se ha hecho carne de salvación. Día de la Inmaculada Concepción de María, que también celebrará esta tarde especialmente el Santo Padre, el Papa Francisco, acudiendo a la Plaza de España y en Roma a saludar a la Virgen, a hacer una ofrenda de flores. Señor Dios nuestro, el sacramento que hemos recibido repare en nosotros las heridas de aquel primer pecado del que preservaste de modo singular la concepción inmaculada de la Santísima Virgen, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor siga estando con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias. Pues nosotros nos despedimos hoy, tenemos un recuerdo especial por todas aquellas que llevan el nombre de Inmaculada. Continuamos en este tiempo de Adviento esperando la venida de Jesús que celebraremos en la Navidad. Nos despedimos hasta este próximo domingo, aquí a las 10:30 en la 2 de Televisión Española. Si así lo desean, celebraremos el Día del Señor desde esta parroquia de Santa María de Guía en Gran Canaria. Hasta entonces, que tengan un feliz día de la Inmaculada. Buenos días, nos dé Dios.